Saludos amigos de Cultura Comic, les habla Winsor, admin de Cultura Comic RD, junto a Kevin y junto a Andrés Pichardo. Hoy le vamos a hablar de Deadpool, el mercenario Bocón, porque será, ¿verdad? Un pana que está tan popular ahora que parece que era el dueño de Marvel. Si ustedes verán, Deadpool es un personaje que, como saben, tiene un healing factor, se puede curar prácticamente de cualquier herida. Y si nos vamos a los cómics, incluso sabemos que Thanos le tenía tanto odio debido a que la muerte se enamoró de Deadpool y no de Thanos. ¿Ven el triángulo amoroso? El hecho de que Thanos está enamorado de la muerte, Deadpool estaba ahí en el medio, la muerte se enamoró de Deadpool, tiene un romance, etcétera, etcétera, y Thanos lo odia tanto que lo hace inmortal. Es un pana que tiene tantos poderes que uno ni se imagina, además de que es uno de los personajes más insoportables y al mismo tiempo gracioso de los cómics. De todos modos, abro paso a mis compañeros para que se presenten por sí mismos y hablen un poco de sí y del personaje. Bueno, déjame yo empezar entonces, que primera vez que aparezco por fin en un podcast de Cultura Comic de hace tanto tiempo. Me está echando baño. Sí. Y nada, yo soy Andrés. Nada, señores, Deadpool, ¿qué le podemos decir? La idea de este podcast fue precisamente mía, porque todo vino a raíz de un meme que anda por ahí diciendo de que no, que ahora todo el mundo es fan de Deadpool, cuando nadie conocía a Deadpool. ¡Maldito casual! Entonces, yo lo que decía, incluso hice un post en Cultura Cómica, aquellos que estén allá en la página pueden leerlo, en el que yo más o menos explicaba que no, que realmente el personaje sí era conocido. Claro, era un personaje lo que nosotros llamamos underground, en el sentido de que no era como un Batman o como un Superman que anda en la boca de todo el mundo. Que lo conoce toda su abuela. Exactamente, o sea que prácticamente hasta el chamaquito de la esquina sabe quién es Batman o quién es Superman. Sino que Deadpool tiene como que un nicho más, vamos a decir, no elitista, pero sino como que más reducido, en el sentido de que no son gente que se la pasan, ¡hey! A mí me gusta Deadpool, ¡hey! A mí me gusta Deadpool. Puedo decirte que, aunque tienes toda la razón, ya es oficial decir que tenía. Exacto, tenía ya, porque la película ha hecho estragos, una gran demostración. Por cierto, no vamos a dar spoilers de la película porque nuestro compañero aquí, Kevin, no la ha visto. No se ha dignado a verla ese Kevin. Además de que... También tan cercano que somos prácticamente hermanos. Nada más falta tener relaciones sanguíneas y no has visto de esto. ¿Cómo osas, Kevin? ¿Cómo osas? Concho, o sea... Pero está bien, hay otra gente en la audiencia que tampoco habrán visto la película. Muy mal por ello. Vayan a verla, concho, desde que acabemos. Vayan a verla. Hay tanda a las 9:45. Realmente, la cuestión es, ¿de dónde viene Deadpool? Y Kevin se fue, o él no está. No, yo estoy aquí. Kevin es un espectador que está esperando el momento adecuado para atacar. No, yo no soy un espectador, yo estoy esperando que llegue mi turno y llame a Canería y sube, que la gente se vuelva loco. Oye, tiene que estar para la mujer. Ahí, claro que tú dices. No, mínimo. No, pero nada, mete mano, Andrés, vamos a ver, creo que tú me has decidido. Qué bueno que él está ahí, porque sería bueno que él nos hiciera la introducción de cómo nace el personaje, ya que él fue un entendido en la materia de los 90, precisamente la época de donde Deadpool, porque algo muy importante. Quizá la gente creería que Deadpool es más viejo, de los 80 o qué sé yo qué. No, Deadpool es de los 90, o sea que realmente, en teoría, es un personaje reciente, vamos a decir. Del 91 y salió por primera vez en New Mutants, si no me equivoco, en el número 98. Exactamente. Bueno, yo nunca leí New Mutants, yo empecé a leer Deadpool cuando él estaba en su... Yo empecé a leer Deadpool como en el 2010, y él empecé desde la serie que se llamaba Deadpool. Y no empezaron a hablar de los orígenes hasta mucho después, cuando él empezó a tener una conversación con la muerte. Entonces, prácticamente el origen es que él fue superhéroe, él llegó a ser un héroe con un personaje con superpoderes por emergencia, porque alguien le ofreció la oportunidad y esa oportunidad salió mal. Después de haber salido mal, él entonces se volvió loco y empezó a hacer el personaje que nosotros conocemos. Hubo un proyecto llamado el Weapon X, que era así mismo, como dice el... Perdón, ¿cómo era que se llamaba? Weapon X, Arma X. Uh-huh. Ah, ok. Que
trataba de crear soldados. En ese programa se encontraba Guepardo, se encontraba Bullseye, Domino y el que estamos hablando ahora, Deadpool. Entonces, ese fue al que le salió peor, entonces lo desecharon. Luego de desecharlo, lo acogió otro laboratorio para tratar de reproducir el nuevo factor de curación que él tiene para así curar otras enfermedades. Oye, pero oigan esto, oigan la cura. Kevin me está contando un origen que a mí me tiene con la boca abierta, porque incluso el que yo conocí es otro. Continúa, Kevin. Pues sí. No, porque los superhéroes tienen varios orígenes. Entonces, no, precisamente por eso lo digo. Entonces, luego de haberlo acogido, él estaba como una especie de asilo. Y en ese asilo mantenían sujetos de prueba, de laboratorio, y lo metían a diferentes pruebas para ver qué tanto tenía la resistencia a ciertos químicos. Y entonces entonces lo metían a una piscina de químicos, y a esa piscina le llamaban el Deadpool, la piscina de los muertos. Entonces, llegó un punto en el que Wade Wilson, la identidad de Deadpool, se cansó y armó una revolución dentro de ese laboratorio. Ese laboratorio se destruyó y, lamentablemente, gracias a su propio factor de curación, él fue el único que quedó vivo. Y digo lamentablemente porque él tenía un amigo ahí que lo ayudó a revoltarse contra los científicos de ahí. A rebelarse contra ellos. Entonces, tanto utilizar su factor de curación y tanto recuperar, tanto regenerar su cerebro, le está causando problemas mentales. Entonces, ahora lo que estamos viendo es un Deadpool que tiene su voz normal, que es cuando le está hablando, pero también tiene dos voces en la cabeza que se representan por un cuadro blanco y un cuadro amarillo. Y haciendo énfasis en que Kevin está hablando de los cómics. Exacto. Ah, sí, el hecho de que algo muy interesante de los cómics y de las historias en general de superhéroes, bueno, aunque es un antihéroe, es el hecho de que esos personajes, señores, tienen muchísimos orígenes diferentes. Fíjate cómo Kevin te contó uno, y muy probablemente yo he escuchado otro, ya que no porque ninguno de los dos no tenga la razón, sino por el hecho de que a través de los años, los diferentes escritores que toman el personaje deciden, bueno, es muy posible que este origen pegue mejor, hay otra posibilidad de que tu origen sea mejor para el personaje. Incluso ese origen que tiene Kevin, yo lo veo de esta manera. Cuando él estaba en el laboratorio, es donde él se enamora de la muerte. Entonces su objetivo era morir para poder estar con su amor. ¿Qué sucede? Ese lamentablemente que utilizó Kevin anteriormente, le choca en la cabeza a Deadpool, porque cuando finalmente lo matan, o lo intentan matar, mejor dicho, le es imposible morir. Entonces, llega un punto en algunas sagas de Deadpool donde tú ves que su único objetivo es intentar lograr morir, por decirlo así. Sí, sí, y no solamente eso. También, además de eso que tú dijiste, puede ser también un reboot. Puede ser que hayan decidido darle un reboot al universo, como han pasado últimamente. Bueno, no creo que sea reboot, porque Marvel no sé, es lo que se podría llamar un retcon, que le hicieron rehicieron un origen. Pero tú toma en cuenta que también está el universo Ultimate de Marvel. Uh-huh. No sé si de ahí sea el origen realmente, porque en cuanto a mí, yo no soy muy fan del personaje. O sea, en mi historia con Deadpool, prácticamente, yo no lo conozco desde que él salió per se, porque entre lo que iba a mencionar más adelante, es que él salió en la serie de los X-Men de los 90. Uh-huh. Él tuvo un par de cameos, pero realmente el personaje me lo presentó un amigo hace un tiempo ya, digamos 2006, 2007, por ahí más o menos. Pero yo realmente me enteré más del personaje fue cuando yo, buscando cómics de Cable, me encontré que él tenía un cómic junto con Cable. Y ahí fue que yo empecé a leer más o menos de Deadpool. Pero sin embargo, que ahí viene el tema de todo este podcast, me he dado cuenta de que sí, había muchísima gente que conocía a Deadpool.
Y no solamente era de que ese grupito, sino yo me di cuenta que había gente en la universidad cuando yo estaba leyendo el cómic de Cable. Y, hey, pero ¿y dónde está Deadpool? Y que sí que, o gente, por ejemplo, que aparecía, hey, no, pero Deadpool, Deadpool es bacano, que sí que. Entonces, al ver a esta gente diciendo, no, que nadie conoce a Deadpool y ahora todo el mundo lo conoce por la película, déjame darle un recuento. Sabemos que Deadpool apareció por primera vez en el 91. Bien, un personaje joven, ¿verdad? Tenemos eso tranquilo, ¿verdad? Él hizo un cameo en los X-Men de los 90. En una visión de Gepardo, si mal no recuerdo. Sí, exactamente. Y después él tiene otro cameo. Él hace un par de cameos en los X-Men. ¿Qué ocurre? En realidad, después de ese cameo de los X-Men, que fue en el 92-93, él nunca más volvió a aparecer en ninguna parte. Todo, o sea, en cuanto a serie televisiva se refiere, o videojuegos, película, whatever, él no, nunca más volvió a aparecer. Bueno, Pero él apareció. de hecho él sí apareció, man. Él ha aparecido en. Él tuvo su propio videojuego hace muy poco, que fue Sí, pero oye lo que pasa, eso fue reciente. En la última vez que Deadpool apareció, antes, digamos, de los 2000, en el media que no tenga que ver con cómic, fue en esos X-Men. Ah, sí, exacto. La Ahí primera entiendo. vez. La primera vez que él apareció, vamos a decirlo así, fuera de los X-Men, mucha gente no recuerda que él apareció en los X-Men. Y consideran que la primera aparición de Deadpool, fuera de los cómics, fue en un juego, un videojuego llamado X-Men Legends 2, Rise of the Apocalypse, que salió en el 2005. Que fue el primer videojuego donde apareció Deadpool. Y la primera vez que Deadpool apareció, después de haber aparecido en las X-Men. Ahora, ¿qué ocurre? Al aparecer en ese videojuego captó la atención de los fans. Esa fue la primera vez, como quien dice, que él tuvo un acercamiento a los fans fuera del cómic. Y los fans le dieron un buen recibimiento. A partir de ahí, él comenzó a aparecer en otros videojuegos mayormente, que fue en la Marvel Ultimate Alliance, que fue un juego. El juego en sí no gustó mucho por la temática en sí del juego, la forma, el gameplay. Pero a los fans de Marvel le encantó. Y ahí Deadpool tuvo incluso mayor participación que en la X-Men Legends. Y la gente comenzó a buscar los cómics, comenzó a interesarse y todo lo demás. ¿Y qué ocurre? Que después en el 2009, ustedes recordarán qué pasó en el 2009. Esa película que incluso mencionan en la película de Deadpool, The Wolverine. Ah, sí. Wolverine Origins. Exacto. Sí, Wolverine Origins. Sí, esa. En Wolverine Origins sale Wade Wilson. ¿Qué ocurre? Yo conocí a mucha gente que incluso estando en el cine, el día del estreno, no fueron a ver la película por Wolverine. Fueron a verla por Wade Wilson porque estaban esperando a Deadpool. ¿Y qué ocurre? Que todos sabemos cómo terminó la película. Ajá, sí. No quiero recordar eso. Oh, Dios, Yo había que hace no. 5 años, era importante. Oye, yo que no soy fan de Deadpool me sentí ultrajado Pero cuando sí vi te digo eso. algo, y perdona que me interrumpa, André. Recientemente, y creo que Kevin también lo vio, yo vi lo que, disculpa que no sé el significado de esta palabra en español, es como un featurette que explicaba cómo se hizo esta película, Wolverine Origins, en el cual te explican paso por paso la motivación del equipo de producción y de los actores al desarrollar el personaje. A pesar de que fue muy decepcionante el desenlace de cómo nace Deadpool en esa película, hay que admitir que el Wade Wilson, que también fue personificado por Ryan Reynolds, antes de la transformación drástica que sufrió, fue una excelente actuación, muy fiel al personaje, No, claro, eso exacto, tiene eso es lo mucho. peor del caso. Que tú estás esperando, o sea, después de tu ver esa actuación de Wade Wilson como de Ryan Reynolds, ¿verdad? Y tú ves, mira, el tigre, el Deadpool perfecto. Mira, oye, loco, el tigre es Deadpool. Cuando ya va a salir Deadpool de verdad, o sea, porque estamos hablando de Wade Wilson, el mercenario. Cuando va a salir Deadpool, el mercenario bocaza, como que te dan una trompa en la cara. ¡Oh! Que tú te quedas como que, ¿What the fuck? Y eso automáticamente dañó el personaje. Al punto de que hubieron muchos hate mail. Y bueno, una revolución de los fans allá Suerte que de. escuchen a los fans. Sí, suerte. Que mira, o sea, eso fue tremendo, fue un problema increíble. Sin embargo, la popularidad de Deadpool con todo y todo no bajó, al contrario, creció. Pero los fans estaban exigiendo que hicieran una película de verdad de Deadpool.
Y mientras tanto, tuvieron que conformarse con verlo en Hulk vs. Wolverine. Y también muy buena aparición, en Ultimate Spider-Man, que no me gusta para nada la serie, pero imagínate. Sí, apareció en Ultimate Spider-Man, apareció en otros juegos también. En la... Spider-Man Shattered Dimensions, apareció el Ultimate Deadpool. Sí. También. La Shattered Dimension en Marvel vs. Capcom 3, apareció en Marvel Super Hero Squad. En su propio juego, que se llamaba simplemente Deadpool. Sí, que por cierto es una versión aún más loca que la de la película. Oye, ese juego es lo máximo. Apareció también en la... en la otra, Marvel Alliance, en la 2, que salió en el 2012, apareció como un costume en Little Big Planet, que usted lo podía comprar y disfrazarse de Deadpool. Ni el que no. Sí, y ya que Sackboy de por sí era loco, le pegaba excelente. Y recientemente apareció en el videojuego de Lego Marvel Super Heroes, un juego técnicamente reciente. Es probable que esté también en la de los Avengers, en la Lego Marvel Avengers, pero no sé. Pero tú dijiste Avengers. Eso me recuerda, pues es un chiste interno, así que no va a tener sentido continuar. Los Avengers. Oh, entonces, pues sí, no. El personaje, en realidad, en cuanto a cómic se refiere, en verdad el tigre es bien conocido. Él no es un... chamaquito que apareció de la nada, como estos mutantes que a veces aparecen, como por ejemplo la misma tipa que aparece, Negasonic. ¿Quién diablo conoce a Negasonic? ¿Qué verdad? ¿Quién carajo esa tipa? Espérate, que tiene que decirlo con propiedad. Se dice, ¿cómo es? Negasonic Teenage Warhead. Exacto, o sea, ¿quién diablo? Mira, yo investigué sobre Negasonic, sobre su aparición en el cómic, para hacer un paréntesis. Y Negasonic es un personaje que era tan oscura que sus poderes, cuando ella apareció, que ella era parte del Hellfire Club. Espérate, déjame detenerte ahí mismo. ¿Ella apareció en los cómics? Sí, ella es un personaje de los cómics. Pero lo gracioso, mira lo oscura que el personaje, lo poco conocida, que hasta Kevin, que lee mucho cómic, no sabe quién carajos es ella. Lo curioso de Negasonic es que ella murió en un genocidio que hubo en Genosha, porque como ustedes saben, los X-Men lo vienen matando en los cómics. Exacto. Que ser victimizados, es parte de lo que son ellos como historia. Sí, eso es su lore. Pero Negasonic Teenage Warhead fue una excelente elección para grabar la película porque ella era como un lienzo en blanco, ya que sus poderes no estaban bien definidos en los cómics. Yo creo que, si no me equivoco, ella tenía como el poder de algunos poderes telequinéticos, psíquicos, parecidos a los de Emma Frost, pero es algo que en verdad como no se desarrolló. Imagínate, ellos nada más tuvieron que agarrar y se metieron y hicieron lo que quisieran con el personaje. Y personalmente, a mí me ha encantado lo que he visto, pero solamente utilizando lo que se ha visto en los trailers para no dar spoilers a mi hermano Kevin o a cualquiera que haga el podcast si no haya visto Deadpool todavía. Exactamente. No, el personaje fue muy bien logrado. O sea, prácticamente a uno le da ganas de ir y buscar su personaje. Déjame ya ver qué es lo que son. ¿Qué era Negasonic? Y ahí es que uno se da cuenta que. No lo hagas. No. Que la tipa es como que, coño, de coño. ¿Cómo así? O sea, ella no tiene ese arraigo, ese cosa. O sea, es un personaje que no he conocido. Sin embargo, Deadpool no. Deadpool era un personaje, la gente quizás no lo crea. ¡Por Dios! Él acabó con la invasión Skrull. ¿Por qué nadie menciona eso? Bueno, él ayudó a acabar con ella. Él ayudó, no fue él que la acabó. O sea... Bueno, él fue el que dio, como quien dice, el golpe final, porque él fue a la nave de los Skrull y fue que fue por orden de Nick Fury. Perdón, es un virus en la computadora. Así que, digo, para que la gente entienda, estamos hablando de el evento Secret Invasion, que es donde los Skrulls invaden la Tierra, justo después de Civil War. Continúa, por favor. Sí, perdón, sigue. Exacto. No, pero sí, o sea, está bien, él tiene su mérito, pero es lo que te digo, o sea, hay mucha gente que dice, no, qué mentira, que nadie conoce a Deadpool. ¿Tú sabes la cantidad de foros que hay de Deadpool? ¿Tú sabes la cantidad de memes que hay de Deadpool? ¿Tú sabes el hype que causó la película? Y yo te voy a decir una cosa. Estamos muy conscientes del hype que causó la película. El hype de la película, incluso, si ustedes lo piensan solamente un momento, Fox no va a ser tan idiota de hacer una película de un personaje que nadie conoce. De hecho, exacto. Sí. Han sido más idiotas. ¿No? Exacto. Tú simplemente podías ver antes de que saliera. Pero en este caso, no lo iban a hacer. La verdad. Mira, antes de que saliera la película, había un grupo completo en la Comic-Con vestido de Deadpool, habían gente de 17 a 25 personas vestidas de Deadpool el mismo día. No, y el clásico Deadpool de la que aparece en los Comic-Con, que siempre está afuera con carteles agarrando y insultando a la gente y cosas, que es prácticamente un
un must have de todos los conventions. Señores, hago un paréntesis. Incluso aquí en República Dominicana tenemos un pana que yo creo que Kevin lo conoce y tú mismo no lo conoces. ¿Te acuerdas el Deadpool que asistió al Otaku Smash? Sí, sí, sí. Ese es el mejor cosplay de Deadpool que yo vi en República Dominicana. No por cómo se veía, sino por su actuación, loco. Yo pasé como 15 minutos con él, me tiré una foto y grabé un video con él. ¿Quién será como está contento? El pana agarró uno y dice que hello, I'm Deadpool, yo soy Deadpool. Y voy a ser presidente en República Dominicana. Mujer gratis y Romo gratis. Y tú te quedas como que, ok, eso es algo que diría Deadpool si viene a este país. Exacto, o sea, exacto, es así. Entonces realmente el personaje sí tenía un arraigo, el personaje sí tenía un club de fans, porque obviamente Fox, que afrontémoslo, ellos tenían una disyuntiva, porque sabemos, o bueno, no sé si lo saben, pero con los X-Men, la licencia que tiene Fox, ellos tenían una especie de acuerdo interno con Marvel, ellos no le van a devolver esa licencia mientras deje cuarto. ¿Qué ocurre? Que ellos querían que la película dejara cuarto, obviamente, porque si no iban a tener que devolverle la licencia a Marvel. Y eso es lo que ellos no quieren. ¿Qué ellos hicieron? Se apegaron al cómic. Sí, esto no es un spoiler, pero señores, la película es, o sea, es ping pong el cómic. Tiene un par de cambios, obviamente, para llevarla a lo que es la pantalla grande. Pero, o sea, los cambios que tienen no son para nada criticables, son perfectos. La película quedó perfecta, o sea, solamente hay que ver, la película recaudó, ¿cuánto? $134 millones de dólares. $133 millones, si no me equivoco, pero solamente en el primer fin de semana, la película recaudó más de lo que una película normal de superhéroes ha recaudado en una semana. En verdad. ¿Y por qué? Porque los fans respondieron, fueron los primeros, vieron que la película es buena, agarraron y comentaron en sus redes sociales, señores, vayan a ver Deadpool. La película está bacana. Pero no, Andrés, para concluir, porque ya tenemos que llegar al fin, yo creo que tener una pequeña participación de Deadpool. Debido a algo que yo aprendí con mi hermano Kevin, que es el hecho de que, es cierto, ahora todo el mundo es fan de Deadpool. Pero tenemos que ver eso de los dos lados de la moneda. En el hecho de que no necesariamente es malo de que aparezcan de la nada un grupo de gente que no lo conoce y ahora digan que son fan de ellos. Porque esto se refleja en una situación que nosotros mismos, los fans de los cómics, hemos dado cabida a que pase, que es el clásico, oh, ¿te gusta Deadpool? Tú no conoces a Deadpool. Yo conozco a Deadpool desde que su abuela creó el cómic en el 1900. ¡Maldito casual! Kevin, yo creo que tú me hables de tu experiencia con ese tipo de situaciones en los Comic-Con que tú has ido en Estados Unidos. Bueno, yo a veces, cuando yo he ido ya solamente a dos convenciones, y en esas convenciones yo hablé con dos mujeres. Una sí sabía de su personaje y la otra no. Una se vistió de un Wookiee que apareció en la Guerra de los Clones. Y ella como que, ella se volvió loca cuando yo la identifiqué. Yo fui con un amigo mío, Carlos de Oleo. Y él estaba preguntando, oh, Chewbacca, cuando era chiquito. Y yo le dije, no, ese no es Chewbacca. Ese es un Wookiee Jedi del cartoon de la Guerra de los Clones. Y ya se volvió loca y hasta me dio un abrazo. Eso es una. La otra situación es que había una tipa disfrazada de la Mujer Maravilla. Y en la otra, a la primera que yo fui. Y entonces ella me dijo, bueno, yo conozco a la Mujer Maravilla aquí y acá, pero yo nunca vi los muñequitos ni leí los cómics. Entonces, hubo un pana que estaba al lado mío, yo no lo conocía, y él dijo que eso es estúpido, vestirse de alguien, de un superhéroe que tú no conoces, o sea, tú no estás haciendo nada. Cosplay es como performing, como a interpretar un personaje. Y yo no le dije nada, como dejé el asunto así y seguí de algo, porque era una convención, había que caminar mucho. Y me puso a pensar algo, y algo que le dije a Winston, mira, cuando tú te encaras a alguien que es recientemente un fan, en vez de tú hacerte sentir el papa upa de la matica, porque tú lo conoces desde hace mucho tiempo, eso no te hace superhéroe en alguna manera, eso lo que te hace es responsable de hacer que esa persona también se haga fan e incremente la comunidad, e incremente el tamaño de la comunidad del cómic. Así que un mensaje: la próxima vez
que tú veas a alguien que no sea tan fan de un cómic, abrázalo, dile, háblale de por qué los cómics son buenos, háblale de por qué son emocionantes. Y así tú haces, así tú, en vez de hacer, alejar a esa persona y hacer, incrementar ese estereotipo que tenemos los fanáticos de cómic y de videojuegos, tú al mismo tiempo estás haciendo la comunidad más grande y rompiendo con ese estereotipo. Exacto. Bueno, señores, voy a tener que romper la cuarta pared y les digo que ha sido un verdadero placer para mí tener a Andrés Pichardo y a Kevin Cruz aquí conmigo. Es Spencer Espinal, escritor de Geek Plus para Acento y admin de Cultura Comic RD. Será hasta la próxima y ya saben, sigan en lo suyo.